Saludos estudiantes, le habla su profesor Raymond Rosa Ávila y en este momento pues estaremos hablando sobre el ejemplo 6.5 que vimos en la pasada clase, el cual trata de determinar las funciones tanto de cortante como de momento a lo largo de una barra, un elemento estructural. En este caso, una viga que está simplemente soportada con una carga distribuida que va a comenzar desde 2 kips y termina en 6 kips por pie. Así que vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar y en este caso vamos a evaluar una viga como habíamos mencionado, la cual tiene una conexión tipo pin y al otro extremo tiene un punto de apoyo, un soporte tipo roller, un soporte tipo pin y un soporte tipo roller. También vamos a denotar que la carga distribuida es una carga distribuida que comienza en 2 kips por pie y que termina en 6 kips por pie. Entonces unimos el trayecto y hacemos la representación visual de la carga distribuida. También es importante establecer las distancias y en este caso tenemos una distancia que corresponde a unos 18 pies. Ok, ya con esos parámetros establecidos, me piden que haga el diagrama de cortante y momento para esta viga bajo estas condiciones de carga, pero además de eso, el ejercicio me pide hacer la función en términos de X de cortante y de momento. Bueno, inicialmente el primer paso que nosotros debemos realizar es establecer cómo se comportan estas cargas distribuidas. Observen que si hacemos una reproducción de la viga con las reacciones, nosotros vamos a tener prácticamente dos cargas convertidas a puntual. ¿Qué sucede? En este caso, nosotros tenemos una carga distribuida rectangular y tenemos una carga distribuida triangular, que sería la rectangular correspondiente a los 2 kips por pie y la rectangular que comenzaría a partir de cero, si fuera el caso de solamente la que es triangular, y llegando a una elevación de 6 menos 2, que sería 4. Así que ya con esa información nosotros podemos determinar cuántas son las correspondientes cargas puntuales. Observen que en el caso de la carga distribuida rectangular, pues el efecto de la concentración de la carga va a ocurrir exactamente en el centro. Pero en el caso de la carga distribuida, que es triangular, cuando vamos a puntualizar la misma, me va a operar a un tercio de la distancia del triángulo. Entonces, para determinar esos valores, necesitamos establecer cuánto es esta fuerza. Vamos a llamar esta P1 y a esta fuerza la vamos a llamar P2. Entonces, decimos que P1 sería igual a cuánto. Sería igual a los 2 kips
2 kips por pies multiplicado por el trayecto de toda la carga distribuida, que son 18 pies. Y para el caso de P2, ¿qué tenemos? Tenemos que comienza en 0 y termina a una elevación de 4 kips por pie. Esto por lo que habíamos explicado, que le restamos 6 a 2 y solamente pues consideramos esta parte del triángulo, por lo tanto estaríamos hablando de 4, lo que representa entonces que debido a que es una carga triangular vamos a dividir entre 2 y multiplicamos por 4 kips por pies y multiplicamos por todo el trayecto, que sería 18 pies. Bien, aquí ya procedemos a hacer la multiplicación y prácticamente pues tenemos los 2 por 18, que serían 36 kips. Y tenemos 0.5 multiplicado por 4 por 18, que serían 36 kips. Bien, ya con esta información nosotros tenemos gran parte de lo que es la parte inicial del análisis. Pero nosotros necesitamos saber qué. Muy bien, las reacciones. Necesitamos saber cuánto es la reacción que ocurre en este punto. Por lo tanto, vamos a, para propósitos de explicación, vamos a llamar este lado A, este nodo A, y este nodo lo vamos a llamar nodo B. Y nosotros necesitamos determinar la reacción que ocurre tanto en A como en B. Para eso, pues nosotros hacemos la representación de la reacción y este sería la reacción RBY. Y al otro lado tenemos la reacción RAY. En el caso del soporte tipo pin, vamos a obviar la reacción que va en X porque no tenemos ninguna fuerza operando en la dirección de X. Y procedemos entonces a hacer una sumatoria de momento, de cortante. Y vamos a comenzar con la sumatoria de momento. Decimos, la sumatoria de momentos. Vamos en este caso a decir que la sumatoria de momentos en A es igual a 0. Hacia el otro lado asumimos que se comporta positivo en contra de las manecillas del reloj. Y decimos, bueno, si vamos a hacer el análisis con respecto a momento en A, pues tenemos este trayecto y esta fuerza. Por lo tanto tenemos R BY multiplicado por la distancia de 18 pies. Ahora, en este sentido, tenemos P2 por esta distancia con respecto a A. Y esa distancia con respecto a A, recordemos que esta distancia es un tercio de 18. Y si nosotros buscamos esa distancia de P2, sería entonces 18 dividido entre 3. Y eso me establece que la distancia que va a aplicar esta fuerza con respecto a el punto de origen, estamos hablando de unos 6 pies. Pero observen
que estos 6 pies los estoy tomando como referencia desde el otro lado y yo estoy tomando el momento con respecto a A. Por lo tanto, a mí me interesa, para propósitos de análisis, esta distancia. Y esa distancia sería 18 menos 6. Por lo tanto, ¿qué me quedaría? 12. Entonces, ahora sí, yo puedo decir P2, pero P2 va en sentido negativo, por lo tanto sería negativo P2, pero el valor de P2 es 36. 36 multiplicado por 12 pies. Y todavía me falta un dato adicional, me falta P1. Y P1 es de 36, o sea, la magnitud de P1 es 36. Por lo tanto, esa magnitud de 36 la vamos a manifestar y sería negativo 36 multiplicado por ¿cuánto? Bueno, llega a la mitad y la mitad de 18 sería 9. Por lo tanto, opera una distancia de 9 y eso igual a 0. Ya con esta información, nosotros podemos determinar el valor de R de Y. Y para determinar el valor de R de Y, nosotros resolvemos toda esta procedimiento matemático y lo dividimos entre 18. Pero recordando que cuando pasamos todos estos valores al otro lado, me queda positivo. Así que esto nos quedaría de la siguiente forma. Ok, entonces pues aquí nos quedaría, haciendo este proceso matemático, que R de Y sería igual a 42 kips. Bueno, ya con esta información nosotros tenemos el valor de R de Y, que sería 42 kips. Por lo tanto, usando el método de la sumatoria de fuerza en Y, vamos a decir que sumatoria de fuerza en Y igual a 0, tomamos hacia arriba positivo, podemos determinar entonces cuánto es el valor de R a Y. Vamos a comenzar con R a Y y sería R a Y positivo menos P1, pero P1 es 36. Menos P2, que también es 36. Y más R de Y, que es 42. Por lo tanto, son 42. Y eso igual a 0. Despejamos por R a Y. Y eso nos da que tenemos menos 36 menos 36 más 42 me da negativo 30, pero esto pasa al otro lado, por lo tanto esto sería igual a 30 kips. Ya entonces, para nosotros en el análisis, tenemos los primeros datos muy importantes para realizar nuestro estudio y poder desarrollar nuestra función en términos de x, y además de desarrollar la función en términos de x, poder hacer los diagramas de cortante y de momento. Ahora bien, ya con esta información, nosotros tenemos los datos suficientes para comenzar a desarrollar nuestra función con respecto a x. Entonces hacemos lo siguiente. Vamos a hacer un corte de sección antes de llegar a b y lo vamos a representar de la siguiente manera. El tramo de viga. Tenemos la reacción de los 30 kips. Recordemos que
Tenemos la carga distribuida, rectangular y triangular. Vamos a llamar la distancia a lo largo de la trayectoria de la viga, la vamos a llamar la distancia X, donde X sería la trayectoria hasta el punto donde hice el corte de sección. Esa distancia la vamos a llamar X. Entonces, observen que ya, si vamos a representar estas cargas distribuidas, ya las podemos representar no con respecto a una distancia total, sino con respecto a una distancia X. Como ya conocemos la reacción, con esto nosotros podemos hacer el diagrama de cuerpo libre y por ende podemos desarrollar la función. Pero todavía aquí en este ejemplo nos está faltando establecer cuando hacemos el corte, el cortante, que lo vamos a llamar V, y el momento. Es de aquí, de estas dos variables, que nosotros vamos a determinar la función para cada una de ellas, tanto para cortante como para momento. Para ello, pues necesitamos, como hablamos hace unos instantes, determinar entonces el valor, que en este caso vamos a llamarlo P1', y en el caso de la carga distribuida triangular lo vamos a llamar P2'. Ya son dos valores muy importantes que necesitamos conocer para poder establecer la función. Ahora, observen que nosotros hemos encontrado una distancia X y hemos establecido que esa distancia X sería en este corte de sección. Por lo tanto, nosotros necesitamos encontrar un valor para la W, y en este caso lo vamos a llamar W'. Para determinar ese valor W', nosotros tenemos varios puntos muy importantes. Observen que esta carga distribuida, si yo hago una proyección horizontal, se compone de una carga rectangular y una carga triangular, como vimos en el caso cuando hicimos todo el análisis. Solo que esta vez, pues tenemos que hacer esa correspondiente matemática basada en términos de X. Así que vamos a proceder con el primer paso, que sería establecer esta W'. Para determinar W', pues hacemos una relación de triángulos. Observen que la distancia que tiene en su totalidad esta carga distribuida es de 6, pero la carga rectangular es de 2. Por lo tanto, no cabe duda que el valor que llega aquí es 2 kip por pie. Entonces nos conviene saber cuánto en realidad es esta carga distribuida creciente en este punto. Vamos a determinar entonces esta distancia para utilizarla en la fórmula de P2, porque P1 es fácil de determinarlo. Entonces decimos lo siguiente: 6, digo, en este caso sería 4, porque es esta distancia la que me interesa. 4 es a la distancia total, que son 18 pies, igual ahí tenemos que tener en cuenta, porque W' sería la distancia total a este punto de la carga. Como me interesa este tramo,
ese tramo lo voy a llamar W', donde esa distancia entonces sería W', que me queda ubicado justo en este punto, de con respecto a P2, y esa distancia sería esa distancia desde el origen hasta donde llega esta W', sería X. Ya con esta información nosotros podemos decir que W' es igual a 4X sobre 18. Entonces ya con esa información nosotros ya tenemos el valor de W' que corresponde a P2. Ahora, nosotros también tenemos P1, pero P1 es fácil determinar. Así que para determinar tanto P2 como P1, vamos a establecer lo siguiente. Vamos a comenzar con establecer quién es P1 y quién es P2. Pero ya en términos de función. Y decimos, P1 sería igual a la distancia, la carga, que son 2 kips, multiplicado por x, que es la distancia total, por lo tanto sería 2x. Ya tenemos la función de P1. Ahora, necesito la función de P2. Y P2 sería igual a W', que sería este valor que está aquí. Por lo tanto, 4x sobre 18. ¿Multiplicado por cuánto? Por la distancia total. Y esa distancia total es x. Pero observen que W' es una carga distribuida triangular. Por lo tanto, tengo que multiplicar eso por un medio, porque es la mitad del rectángulo. Finalmente, con esta información, nosotros podemos determinar que 4x al cuadrado sobre 18 por 2 sería el valor que yo voy a utilizar. Por lo tanto, si yo simplifico esto, pues el 2 me cancela con el 2, me quedaría 2x al cuadrado sobre 18, pero resulta que el 2 cabe en el 18 9 veces. Se me simplifica x al cuadrado sobre 9. Y ya con ese valor, nosotros podemos entonces hacer el procedimiento matemático para establecer la función tanto de v como de momento, pero referido al valor de x. Ahora, utilizando el diagrama de cuerpo libre, vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0, y decimos que es positivo hacia arriba. ¿Y qué tenemos? Pues vamos a comenzar de izquierda a derecha, donde tenemos 30 kips positivo menos P1, pero P1 es ¿cuánto? Muy bien, sería menos 2x. Y P2, ¿cuánto es? Muy bien, x cuadrado, pero va negativo, por lo tanto sería negativo x al cuadrado sobre 9. ¿Y eso igual a qué? A 0. Bueno, ya con esta ecuación
Nosotros necesitamos también incluir v, que es parte de la función. Por lo tanto, me falta incluirlo aquí, que sería negativo v. Aquí vamos a poner positivo para denotar que es positivo. Si nosotros pasamos la v al otro lado, me queda toda esta expresión. Y esa es una expresión cuadrática. Entonces vamos a reescribir. Si decimos que v, en términos de función, sería menos x al cuadrado sobre 9 menos 2x más 30. Y ya aquí nosotros hemos determinado la primera función. ¿La función de qué? De cortante. Fíjense que esta función es muy útil. ¿Por qué? Porque esa función me describe toda la trayectoria, incluso hasta llegar a B. Por lo tanto, si yo voy a hacer el diagrama, vamos a verlo más adelante, el diagrama de cortante y momento, debemos comenzar primero por hacer el diagrama de cortante. ¿Y qué valor yo necesito conocer para poder hacer el diagrama de cortante en vista de que yo tengo una carga distribuida que comienza en un valor de 2 y termina en un valor de 6? Pues es muy útil esta función, porque observe que si nosotros decimos que el cortante, vamos a decir que v es igual a 0, ¿qué ocurre ahí? Correcto. El momento, cuando se determina el diagrama, el momento va a ser máximo. Por lo tanto, a mí me conviene saber cuánto es x cuando el cortante es 0. Pues simplemente lo único que tenemos que hacer es sustituir v igual a 0 y resolver esta ecuación cuadrática. Entonces, decimos que negativo x al cuadrado sobre 9 menos 2x más 30 es igual a 0. Ahora, para resolver esta cuadrática, si usted tiene una calculadora Casio FX115, usted puede directamente en esa calculadora hacer el proceso. ¿Por qué? Porque usted va a la función que dice mode y allí va a encontrar la opción número 5, y en esa opción número 5 aparecen diferentes tipos de ecuaciones, y en este caso vamos a seleccionar la opción número 3. Voy a ver si puedo acercarlo un poco acá. Acá yo voy a seleccionar la opción número 3, que es la que me conviene. Y observe que se va a formar una entrada de datos. En ese primer dato, ¿nosotros qué vamos a entrar? En ese primer dato, nosotros necesitamos entrar este valor, que es donde x está al cuadrado. Por lo tanto, yo no voy a entrar el valor de x, solamente voy a entrar el coeficiente, que sería ¿cuánto? Negativo 1 sobre 9. Y decimos negativo 1 dividido entre 9 y le damos la opción Enter, igual. Y observe que ya está escrito. Paso a la opción B. Y en la opción B, ¿qué valor vamos a entrar? Negativo 2. Pero observe que ese valor debe ser entrado el coeficiente, no la variable, porque ya la calculadora tiene la variable. Entonces, vamos a decirle negativo 2, Enter. Ve que se puede observar que ya el valor fue entrado. Me faltaría el valor C.
y el valor 6 sería 30. ¿Ok? Un momento, por favor. Bueno, disculpen, tenía una llamada telefónica. Pero seguimos acá. Prácticamente ahora, pues, ya entramos el valor de 30, le decimos Enter, igual, y van a observar que el ejercicio da una da varias soluciones. Fíjense en que nos dice 9.73, el valor de X, cuando resuelve la raíz, me dice que es igual a 9.73 que, estos son pies. Entonces quiere decir que la trayectoria total es 18, pero a una distancia de 9.73 pies es que ocurre cuando el cortante es 0. Observe que si usted le da de nuevo a la opción de Enter igual, le va a salir otro valor, porque recuerde que cuando es raíz, es la cuadrática, van a salir dos raíces, pero esta raíz es negativa, por lo tanto descartamos la raíz negativa. Vamos a trabajar con la raíz positiva, que es la que nos interesa en este caso. Ya hasta aquí, pues nosotros ya tenemos prácticamente todos los datos que necesitamos para hacer el diagrama de cortante, porque tenemos la función y tenemos por dónde es que el cortante es 0. Bueno, ya nosotros hemos determinado la función que necesitamos y ahora vamos a determinar cuánto es el momento. Pero bueno, a lo largo de toda la trayectoria de la viga, por lo tanto vamos a determinar la función de momento. Entonces, para eso decimos que la sumatoria de momento es igual a 0, donde en contra de las manecillas del reloj sería positivo, y comenzamos. Como 30 va a favor de las manecillas del reloj, pues sería negativo 30 multiplicado por la distancia de X. En el caso de P1', pues va en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto sería positivo. Pero P1' habíamos determinado que era igual a 2X. Ahora, observen que P1' está a la mitad de la distancia, por lo tanto a mí me interesa esta distancia desde el punto donde hice el corte de sección a donde aplica la fuerza P1', y esa distancia sería X sobre 2. También tenemos el caso de P2', que sería positivo porque va en contra de las manecillas del reloj, y entonces P2' habíamos determinado que era x al cuadrado sobre 9, y eso multiplicado por ¿cuánto? Muy bien, por la distancia de x sobre 3, que es a donde corresponde el valor de P2'. Sería x sobre 3. Y no podemos olvidar el momento, que es el que nos va a dar la función. Lo hemos asumido positivo, por lo tanto decimos positivo m, y todo es igual a 0. Bueno, ya con esto nosotros podemos despejar por m. ¿Cómo? Pasando todos estos términos al otro lado, porque m es positivo, y me quedaría x al cuadrado por x, que sería x al cubo dividido entre 9 por 3, que son 27. Observen que el signo pasa a negativo, por lo tanto es negativo. Ahora, en el caso de x multiplicado por x, tengo x cuadrado, pero se me cancelan 2. Y como paso al otro lado, me queda negativo x al cuadrado.
En el caso de 30x, como es negativo, pasa positivo al otro lado y me queda más 30x. Ya nosotros hemos desarrollado entonces la función que necesitamos, que sería la función de momento. Ahora, recuerden que hace unos minutos, habíamos mencionado que cuando el cortante es igual a cero, ¿qué ocurre con el momento? El momento es máximo. Entonces, nosotros habíamos determinado el cortante, la distancia en donde el cortante era cero, ¿cuánto es? 9.73 pies. Por lo tanto, si eso es así, pues quiere decir que si sustituimos x igual a 9.73 pies, en esta ecuación, nosotros vamos a encontrar que el momento máximo. Entonces, para determinar el momento máximo, lo que tenemos que hacer es sustituir. Entendíamos entonces, momento máximo sería igual a negativo 9.73 elevado al cubo sobre 27 menos 9.73 elevado al cuadrado más 30 multiplicado por 9.73. Por lo tanto, el momento máximo sería igual a la solución de esta expresión. Y tenemos entonces negativo 9.73 elevado al cubo, eso dividido entre 27, menos 9.73 elevado al cuadrado, más 30 multiplicado por 9.73. Y eso nos da un momento máximo de 163 km por pie. Entonces ya nosotros sabemos con esta información cuánto es el momento máximo cuando realicemos el diagrama. Bueno, pues ya hasta aquí hemos cubierto lo que corresponde a hacer las funciones tanto de momento como la función para determinar el cortante. Ahora vamos a hacer el diagrama de cortante y de momento. Vamos a hacer la representación nuevamente de la viga, donde habíamos mencionado que tiene un soporte tipo roller, que es una viga simplemente soportada con una conexión tipo pin, y tiene una carga distribuida que va a ir desde 2 kg por pie hasta 6 kg por pie. Entonces, ya nosotros hemos desarrollado las funciones, lo cual nos va a simplificar enormemente el hacer los diagramas. Bueno, ya con esta información, claro, obviamente recordando que la distancia de aquí a aquí son 18 pies. Entonces vamos a hacer primero que nada vamos a trazar una línea perpendicular al elemento y vamos a trazar en dónde están ubicados los soportes para propósitos de hacer los diagramas de cortante y de momento. Y vamos a comenzar con el diagrama de cortante.
Para el diagrama de cortante, nosotros vamos a establecer que ya es conocida la reacción de comienzo, porque ya nosotros la tenemos previamente determinada. En A, RAY era 30 kips y en RBY 42 kips. La vamos a reescribir nuevamente aquí, donde esta era 30 kips y esta reacción de 42 kips. Recordemos que para comenzar, en este caso, nosotros tenemos que comenzar a una distancia de 30 kips, donde el 0 corresponde a la línea horizontal. Por lo tanto, subimos 30 kips. Y esta sería mi referencia de cortante 1. Sería mi referencia de cortante 1. Sería 30 kips. Observen que aquí tenemos carga distribuida. Y tenemos carga distribuida que va creciente. Por lo tanto, la forma en que se grafica el diagrama de cortante va a ser una línea cóncava hacia abajo. También debemos recordar que a la distancia de 9.73 pies, que habíamos determinado previamente, es que ocurre cuando el cortante es cero. Por lo tanto, vamos a determinar gráficamente la distancia de 9.73 y vamos a representar que ese punto es este, y vamos a denotar que la distancia de 9.73 es a este punto. Quiere decir que el cortante, si yo necesito determinar la referencia de cortante 2, sería ¿cuánto? La referencia de cortante 2 es igual a 0, porque es a 9.73, donde lo habíamos determinado previamente. Por lo tanto, quiere decir que esta función va a venir en curva y va a llegar hasta una cantidad de negativo 42K para poder entonces cerrar a cero. Si eso no ocurre, hay algo que no está correcto en el diagrama. Así que vamos a buscar esta referencia. Vamos a buscar la referencia de cortante 3. Y esa referencia de cortante 3 sería, bueno, observen que ya tenemos 30 kips. Menos, tenemos la carga distribuida si la dividimos. Vamos a tener menos la carga distribuida de 2 multiplicado por la distancia total, que esta distancia es 18 pies. Esa distancia es 18 pies, por lo tanto, por 18. Pero no podemos olvidar que hemos tomado solamente la zona rectangular, tenemos que considerar también la zona que va en aumento. Entonces, hacemos una resta de 6 menos 2, que serían 4, por lo tanto, menos 4 multiplicado por la distancia total, que son 18, y eso pues lo tenemos que dividir entre 2, y eso nos debe dar igual a 4. Bueno, vamos aquí y determinamos que la referencia de cortante 3 sería 30 menos 2 por 18 menos 4 por 18
dividido entre 2. Por lo tanto, eso me da negativo 42 kips. Lo que habíamos mencionado, que para poder completar el diagrama de cortante afirmativamente, debía ser este número negativo 42. Para propósitos de la referencia de cortante 3. Bueno, y como ya tenemos 3 puntos de referencia y sabemos que el diagrama va a ser en forma cóncava hacia abajo, vamos a representarlo cóncavo hacia abajo, o sea, curvo, en este sentido. Y finalmente vamos a cerrar el diagrama. Y este sería nuestro diagrama de cortante. Haciendo la reseña de que esta curva es cóncava hacia abajo. Ahora ya nosotros tenemos el diagrama de cortante. Para dibujar el diagrama de momento, pues ¿qué necesitamos? Prácticamente ya con el diagrama de cortante nosotros podemos determinar el diagrama de momento. Y para el diagrama de momento tenemos, obviamente aquí en este soporte el momento es 0, por lo tanto la referencia de momento 1, que es en este punto, vamos a llamarla referencia de momento 1, esa referencia es igual a 0. ¿Por qué? Porque está en un soporte que es tipo roller. Observemos que en este caso el diagrama de cortante muestra la zona positiva hacia arriba, por lo tanto el momento se va a graficar hacia arriba, pero en este caso al ser una línea curva, en el caso del diagrama de cortante no podemos utilizar el área como en otros casos donde hemos tenido que es una línea recta, pues fácilmente tomamos la distancia por la altura y la dividimos entre 2. En este caso no aplica, pero si nosotros tenemos un dato, nosotros tenemos el dato de que a la distancia de 9.73 ocurre un momento, y ese momento lo vamos a llamar referencia de momento 2. Y la referencia de momento 2, ya nosotros sabemos que a 9.73 habíamos determinado un valor. Por lo tanto, ese valor de referencia de momento 2 es lo mismo que este momento máximo que ocurre a 9.73, que era 163 kip por pie. Entonces, ya con este valor nosotros podemos encontrar el que el momento de referencia 2 es 163 kip por pie. Ok, bueno, pues ya sabemos que esta curva va a ser cóncava hacia abajo. Y continuamos la curva. Y definitivamente tiene que ser cóncava hacia abajo hasta llegar a 0 en el otro extremo. Esta zona va bajando, por lo tanto esta zona va subiendo. Vamos subiendo, luego bajando, pero debemos llegar ¿a dónde? A 0. Y ya tenemos entonces representado nuestro diagrama de momento para este caso. Obviamente pues la referencia de momento 3, por ser un soporte tipo pin, es 0. Bueno, hasta aquí pues es todo con relación a lo que se compone el diagrama de cortante y momento, utilizando tanto la referencia correspondiente a los puntos de interés y el uso de funciones para este tipo de casos en particular. Bueno, estudiantes, ya como pueden observar, hemos desarrollado este ejercicio
Espero que haya sido de mucho interés. Ya saben que con esto pueden desarrollar las funciones que describen el comportamiento de cortante a lo largo de toda la trayectoria del elemento que estamos analizando. En este caso, una viga que estamos analizando simplemente soportada, que tiene una carga distribuida, que comienza en 2 y termina en 6 kg por pie. También pueden desarrollar la función de momento, y esto le ayuda enormemente también para los diagramas. Así que bueno, pues será entonces hasta la próxima.